ordeno y mando que cuando la princesa, mi hija, no quisiere o no pudiere entender en la gobernación, el rey, mi señor, rija, gobierne y administre mis reinos y señoríos hasta que el infante don Carlos, mi nieto, sea de edad legítima. No debemos demorar nuestra proclamación como reyes de Castilla. ¿Dais por hecho que vuestra hija Juana es incapaz de gobernar? Conocéis sus arrebatos y la veneración que siente por su esposo. ¿Os parece la casa de Dios lugar apropiado para una farsa? Yo soy la reina de Castilla. Es mi nieto, sí, pero también hijo de un traidor y de una loca. ¡Malditos seáis todos! ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Hasta donde sea necesario. Una corona partida abre la puerta al desgobierno. No seáis terco y seguid su consejo. Insensato. Un marido puede perder a su esposa, pero un archiduque no puede perder a una reina.